Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es verdad que las luces del alma del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús, es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra que será agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Pájaros y cielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. De los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Alma y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón. Bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Que el pueblo de Dios creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad a su nombre con danzas, cantando con tambores y citarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles reciben su gloria y canten curiosos en con vítores a Dios en la boca y
y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es su honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Procurad entrar por la puerta estrecha. Dice el Señor, en la puerta de la vida. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita con nos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la cabeza de los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor del universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y luego llorando, en este valle de lágrimas. Oh,
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Venimos a celebrar la Eucaristía, poniendo sobre el altar nuestra ofrenda al Señor. De manera muy particular, pedimos por los hermanos de la peregrinación de la familia Altamirano, que han venido en peregrinación a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. Y todos y cada uno de nosotros, que traemos en nuestro corazón todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, que ponemos en sus manos. Ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos especialmente, no olvidemos, en este año de la misericordia, ese amor de nuestro Padre que nos perdona, que nos reconcilia con Él. Pidámosle perdón y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh.
gloria a Dios en el cielo. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Amén, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan Señor, todas las naciones, que lo aclamen.
la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente,
del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los grandes interrogantes de nosotros, los humanos, es a propósito de la salvación. La salvación, hay que entenderlo, es una oferta, un don, un regalo que Dios nos da, pero que no es gratuito, pero que es universal, no está exclusivo para algunos. Es una oferta para toda la humanidad. Así lo proclaman la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. El texto del Evangelio da un paso más y afirma que la salvación exige exactamente la respuesta del ser humano, que implica la aceptación de la voluntad de Dios y el esfuerzo por vivir según sus planes. Por eso el Señor nos exhorta a que nos convirtamos de corazón. Además, nos corrige como a hijos suyos, como nos dice también la segunda lectura, la carta que escuchamos a los hebreos, para que caminemos por la senda que conduce a la vida, es decir, a la salvación. Volviendo al Evangelio, San Lucas nos recuerda a los primeros cristianos que aunque la venida del Señor se retrasa y la espera no es fácil, ellos creían que el Señor vendría por segunda vez y en forma definitiva en un poco tiempo. La decisión personal por la salvación continúa siendo urgente. Cada quien debe hacerse responsable de su propia salvación. Con esto Jesús insiste en describir los rasgos del auténtico creyente y de la comunidad cristiana. La imagen de la mesa compartida del reino sirve para proponer el ideal de una comunidad que debe vivir en el amor y expresa de manera anticipada el banquete del reino. Esto, por ejemplo, entre nosotros se puede aplicar muy fácilmente a cada familia. El vivir en el amor, el buscar la concordia, el diálogo, el apoyo, la felicidad. El banquete del reino. Es curioso, el Papa San Juan Pablo II, decía, la familia que reza unida, permanece unida. Y hay que decir también, sin que tenga tal vez toda la profundidad de lo que dice el Papa, pero parafraseándolo hay que decir, la familia que come unida, permanece unida. Es necesario, hemos perdido mucho de esto. El banquete del reino es el futuro de lo que ahora hagamos. ¿Son pocos los que se salvan?, le preguntan a Jesús. Esto lógicamente ha preocupado desde siempre a todo el ser humano. La primera respuesta nos la da la lectura de Isaías que hemos escuchado. Ya decía, la oferta de Dios es para todos los pueblos. Jesús, a la pregunta de cuántos, responde sobre el modo de alcanzar la salvación. Esto lo hace mediante una parábola en la que utiliza la imagen de una puerta estrecha que el amo cerrará dejando a algunos fuera. La estrechez de la puerta sugiere que a la salvación no se llega de modo automático. La determinación personal y el esfuerzo son necesarios para cruzar el umbral de esa puerta. No basta con haber comido y bebido escuchando a Jesús. En otras palabras, no basta con ser bautizado.
Es imprescindible acoger el anuncio de Jesús y convertirse, es decir, vivir según su evangelio. Es la condición. Jesús proclama el universalismo de la salvación. Él afirma, por su parte, que muchos judíos que se creían con derecho a la salvación por pertenecer al pueblo de la alianza serán excluidos, mientras que paganos de todas las naciones ocuparán su lugar en el gran banquete del reino. Cada persona ha de escuchar esta buena noticia y acogerla en su corazón. Estas palabras de Jesús tienen una plena actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI. Nosotros especialmente hemos sido favorecidos por Dios en la persona de su propia madre, Santa María de Guadalupe, que nos ha visitado y ha venido a estar con nosotros, trayéndonos a su Hijo Jesucristo. Es más, Jesucristo ha querido venir a nosotros a través de su propia madre. Pero no basta, no basta que ella esté aquí. Nosotros tenemos que esforzarnos por corresponder en forma efectiva cada día sobre el anuncio de su Hijo Jesucristo que ella misma nos trajo. No basta venir a ver a la Virgen. Es muy bueno, es muy consolador, pero hay que vivir cristianamente, hay que vivir los sacramentos. ¿Cuánta gente viene a ver a la Virgen pero jamás va a misa, jamás practica las virtudes? No vive como cristiano, no basta ver a la Virgen, hay que comprometerse. No perdamos de vista las palabras que la misma Santísima Virgen nos dice en el Evangelio: hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Cristo. El mensaje del Señor es el centro. Nos toca a nosotros poner manos a la obra. Que la Virgen de Guadalupe nos ayude en este empeño. Amén. De pie. Profesamos nuestra fe que nos une, diciendo todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos ahora, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. A cada petición decimos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto Rivera y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores
acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquello que necesitan en cada momento. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea la misericordia divina. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, para que a cambio de las riquezas que nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales, alcancen los bienes eternos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Altamirano, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que invitas a los hombres a entrar por la puerta estrecha de la cruz, hacia el gozoso banquete de tu reino, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza de tu espíritu para que, siguiendo las huellas de tu Hijo, tengamos parte en la mesa festiva de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos para conocer más y mejor a Santa María de Guadalupe. ¿Por qué ella está parada en una luna negra? Siendo Inmaculada Concepción, ¿por qué no está pisando una serpiente? ¿Por qué ella se apareció del 9 al 12 de diciembre de 1531 exactamente? ¿Por qué no otro día? Todo esto y mucho más, conocer más a la Virgen de Guadalupe y amar más y mejor a su Hijo Jesucristo. Tenemos el curso sobre el acontecimiento guadalupano todos los miércoles en la tarde, de 5 a 7 de la tarde, todos los miércoles comenzando con el primer miércoles del próximo mes. El día 7 de septiembre comenzaremos en Capuchinas, aquí en Capuchinas, dentro del Templo de Capuchinas, de 5 a 7 vamos a comenzar el día 7 del próximo mes, septiembre, y así todos los miércoles de septiembre, octubre, noviembre. Es un curso breve. Ojalá se animen, inviten a familiares y amigos, es una gran oportunidad para conocer más y mejor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Más detalles ahí en los aviseros, y si no, los que tienen internet y saben de esto, morenita.tv. Métanse a esta página, fácil de recordar, morenita.tv, y tienen todos los datos, todos los informes. Que Dios los bendiga mucho. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en compañía de su familia. La paz al Dios de toda paz.